Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Buenos días, la tienda Carla. ¡El gas! Amigos de Te Vemos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Sigan disfrutando su trayecto o en plataformas digitales. Platicamos, pues sí, mire, el mundo del espectáculo es bastante amplio. Es el mundo de los ricos y famosos. Y los ricos y famosos, bueno, pues incluye también a las monarquías. Hace unos días, pues se daba a conocer por parte de la Casa Real Británica el deceso, la muerte del príncipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Murió de 99 años de causas naturales. Murió, según el comunicado de la Casa Real Británica, de una manera pacífica. Así se fue el príncipe de Edimburgo, que muchos le decían el rey de Inglaterra. No, es el... Vamos, miren, en estas cosas medias que no entendemos muchos de los títulos y las formas en las que hay que hablarle a estos personajes de la monarquía. Bueno, pues él era príncipe de Edimburgo, es el título nobiliario que se le da cuando se casa con la reina Isabel, pero no se le puede denominar rey de Inglaterra. La reina es ella. Él era el rey consorte. Así se le dice al esposo de quien es la familia directa a la corona británica o de cualquier otra parte del mundo. En este caso, bueno, pues el príncipe de Edimburgo, Felipe de Edimburgo, pues el rey consorte, murió. Y aquí el asunto a lo que les voy a platicar es una de las series más exitosas en los últimos tiempos, que justamente pues destapa muchas cosas de la monarquía británica, es The Crown, que la pueden ver a través de Netflix, de esta plataforma digital, en varias temporadas. Bueno, pues evidentemente anuncia también, y que también a la par de la historia de la reina y de Lady Diana y de Carlos, también nos han dejado ver algunas cosas, las menos, pero sí algunas cosas muy interesantes de la vida de Felipe de Edimburgo. Evidentemente, The Crown anuncia que tendrán también pues una temporada, una nueva temporada, también hablando de lo que pasa ahora con la muerte del duque de Edimburgo, Felipe de Edimburgo. ¿Qué pasó con la monarquía? ¿Cuáles son los protocolos? Eso también lo veremos pues en algunos meses en The Crown. Si usted ha seguido esta historia, bueno, pues sabrá de qué le hablo. Y si no, buena oportunidad. Mire, si le gustan estos temas de la realeza y de las monarquías y las coronas, bueno, pues es interesante lo que se cuenta de la familia Windsor en Inglaterra a través de esta serie. Los veo más adelante. Quédense con nosotros aquí en Te Vemos. Yo soy Ismael Faisal y los espero a través de mi Instagram, Ismael-Faisal. Ahí los espero y nos saludamos por allá. Empresarios, hoteleros y comerciantes, en Guanajuato, sí nos cuidamos. Protege a tus empleados y clientes. Hagamos una reactivación responsable. En tu negocio haz que se respeten las medidas de salud y el uso del cubrebocas. Evitemos un repunte de casos de coronavirus. Queremos que vengas y disfrutes. Ven y recorre Guanajuato, cuidándote y cuidándonos. Para reactivarnos, hay que cuidarnos. Guanajuato, Gobierno del Estado.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Yo voto por un futuro mejor. Yo por apoyar a mi estado. ¿Y tú por qué votas? Yo por ejercer mi derecho al voto. Yo por un Guanajuato libre. ¿Y tú por qué votas? Mad Max. Perseguido por su turbulento pasado, Max cree que la mejor forma de sobrevivir es deambulando solo. Sin embargo, se ve involucrado con un grupo que escapa de una ciudadela tiranizada por el inmortal, a quien le han robado algo irreemplazable. Furiosos, los señores de guerra y sus bandas persiguen a los rebeldes despiadadamente en una guerra por la carrera de muy alto octanaje. ¿Dónde está llevándolos? Está llena de emocionantes efectos especiales, asombrosas coreografías de pelea y explosiones que te mantendrán al borde del asiento todo el tiempo. Es distinta, con una buena trama y un estilo propio. Oh, what a day. What a lovely day. No es una película para toda la familia y mucho menos para los más chicos. Se recomienda que sean mayores de 15 años. It was hard to know who was more crazy. Me. Or everyone else. La reactivación turística está en marcha. Amiga y amigo visitante, en Guanajuato sí te cuidamos. Nuestros destinos te dan la bienvenida. Ven, compra y consume en Guanajuato. Si te cuidas, seguro la pasarás mejor.
Evita aglomeraciones. Mantén sana distancia. Usa alcohol en gel y cubrebocas. Evitemos un repunte de casos de coronavirus. Para reactivarnos, hay que cuidarnos. Guanajuato, Gobierno del Estado. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. En TV4 estamos muy contentos porque hoy lanzamos el portal 4 Noticias, un sitio innovador donde vas a poder encontrar información oportuna, útil y sobre todo verificada. Para tomar las mejores decisiones necesitas estar bien informado. Síguenos en redes sociales y entra a tv4noticias.com. Comida casera, claro que sí. Es por eso que estamos en las fondas del Mercadito Allende. ¿Me acompañas a conocerlas? Buenos días. ¿Cómo se llama su fonda, señora? Almuerzos y Comidas Vero. Almuerzos y Comidas Vero. ¿Y quién es Vero? Yo. Ella es la mera, mera. Mira, pues de almuerzos, chicharrón, frijoles, huevo con chile, chilaquiles, chiles rellenos, pollo, de todo un poco. Y ahora estamos en Almuerzos y Comidas Isabel, aquí con esas muchachas guapas que están haciendo no que no, pero sí que sí. ¿Qué nos ofrece aquí, guapa? Mira, hay chiles rellenos, tortas de papa, de carne, caldo de pollo, de res, milanesa. ¿Cómo está usted? Comiendo. Eso significa yo comer. ¿Qué está comiendo? Té y pan. Té y pan. Oiga, ¿y viene muy seguido aquí a comer? Sí. ¿Está rico? Ay, sí. Enchiladas, tacos, gorditas. Oiga, ¿y cuánto tiempo tiene aquí en este puesto? Tengo 52 años trabajando aquí. ¿Qué me recomienda que primero me deleite? Lo que quiera. Todo está bueno. Todo está bueno. ¿Quién vende pan frío? Señora, ¿cuánto tiempo lleva ya vendiendo sus tamalitos? 40 años. 40 años. ¿Y qué tal están? A ver, ¿cuál es el más delicioso que diga usted? Este sí me lo luzco, que me lo luzco. Todos, todos. Tengo clientela desde hace 40 años, la misma. Quesadillas y tacos de tripa. Tortillas torteadas. Tacos de tripa. Ay, ay, ay. Oye, Rosy, ¿y más o menos cuánto me sale comer bien? Irme rodando al trabajo. Barato, la verdad, sí, porque el grande cuesta 45, los tacos a 7, las quesadillas a 7, el refresco a 10, entonces como con unos 60 pesos. Bueno, este negocio tiene ya como 115 años, pero yo vendiendo tengo como unos 30 años más o menos.
todas maneras, ya toda una vida. ¿Por qué no invita a la gente a Oruga que venga a visitar la menudería? Decimos que estamos en el local 1, ¿verdad? Sí, local 1. Invítala a que venga. A sus órdenes, aquí estamos, cuando gusten. Con hambre no se van, llenitos, y vuelven. A comprar, sí. Estamos aquí muy tristes sin vender. Pues como pudiste ver, en el Mercado Allende hay de todo. Desayunos, comidas, gorditas, tamales, menudo, de todo. Yo todavía estoy viendo a ver qué elijo para comer. Pero mientras te recuerdo que nos sigas a través de nuestras redes sociales, _ te vemos, Melissa Reyes Oficial. Y recuerda que te vemos, nos movemos contigo. Empezamos con un juguito, ¿te parece? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. ¡Woof, woof! Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza, con Ale presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota PAN.
Yo porque busco un cambio. Yo por un silago más seguro. ¿Y tú por qué votas? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Pues mil gracias, buenos días, la gente Carla. Amigos, te vemos, un placer enorme saludarlos de verdad, siempre con mucho, mucho gusto, generando contenido, espero que pues sea de su agrado, porque lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, tanto para la gente que nos ve en plataformas digitales, como también para la gente que, bueno, pues nos ve en las orugas y van viajando y les hacemos ahí un poquito, tratamos de hacerle un poquito el trayecto más ameno y que en cuanto, miren, en un abrir y cerrar de ojos ya está en su destino. Platicamos de espectáculos, que es lo que me toca a mí. Oiga, y de verdad, una bomba que se suscitó en materia, pues sí, de espectáculos hace unos cuantos días. Fue esta entrevista de Frida Sofía, siempre polémica, hija de Alejandra Guzmán, nieta de Enrique Guzmán. Esta entrevista que le da al periodista Gustavo Adolfo Infante. Creíamos que Frida Sofía había contado todo, pues no, reveló que su propio abuelo, Enrique Guzmán, la violentó sexualmente. Le hizo tocamientos en sus partes íntimas cuando ella tenía 5 años. El relato de Frida Sofía, vamos, es que no habría por qué dudar de una víctima de agresión sexual, como ella lo relató, pero el relato de verdad es espeluznante. Imagínense el abuelo con esta pequeñita en su entonces de 5 años haciendo estos tocamientos. Bueno, y obviamente pues se armó la rebambaramba con la familia Guzmán, la familia Pinal. Enrique Guzmán salió al día siguiente a hablar con el programa Ventaneando y, mire, hay que decirlo, se veía de verdad consternado, muy lastimado, muy ido, por así decirlo, de alguna forma, muy fuera de sí, y es que no es para menos, y él obviamente niega y dice: jamás en la vida he tocado de esa forma a mi nieta Frida Sofía, no sé quién es, no la conozco, esta versión que tiene Frida. Y Enrique Guzmán también al final de esa entrevista dice: sé que la está pasando mal, no sé por qué esté inventando este tipo de cosas, pero le ofrezco mi ayuda como la familia que somos. Dicen muchos, es la estocada final de la dinastía Pinal y de la familia Guzmán para desmoronarse por completo. ¿Qué pasará? El tiempo lo dirá. Lo seguiremos platicando, por supuesto, aquí. Mientras tanto, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Me dará gusto saludarlos por allá, a través de Facebook, Ismael Faisal. Aquí aparecen, miren. Y a través de Instagram, Ismael-Faisal. Disfruten su trayecto y nos vemos al ratito. Yo porque quiero informarme y participar. Yo por mi derecho como mujer. ¿Y tú por qué votas?
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Yo por defender mi voto. Yo porque nos den trabajo a los mayores. ¿Y tú, por qué votas? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Buenos días, la gente Carla.
Yo, porque por primera vez voy a ejercer mi derecho. Yo, porque espero un cambio. ¿Y tú, por qué votas? Y el día de hoy me vine al centro para poner en jaque a todas las personas y esta vez en matemáticas. Vamos a ver qué tal andan en esa materia. Acompáñenme. 36 entre 4. 6. ¡No, God! No, casi. Al revés. 9. ¿Qué tal? Oye, 4 por 12. 24. No, 48. 48, muy bien. 13 menos 6. 9. Oh. ¡Sí! ¡Eres inteligente! Muy bien. Mira, lo abraza, lo apoya. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuánto es 8 más 4? 8 más 4. ¿Cómo nervioso? ¿12? Muy bien, Miguel Ángel. ¿Tú cómo te llamas? Pepe. Pepe, ¿cuánto es 4 más 5? Más 1. 4 más 1, 5. Son muy bien. 180 entre 10. Bueno. ¿Cuánto? Un buen. ¿Cuánto? Ya va a sacar la calculadora. ¿Cuánto? 180 entre 10. 180 entre 10. 18. ¡Ay, mira qué inteligente este muchacho! ¿Cómo andas de matemática? Bien. Bien. Bien seguro. Bien. Las multiplicaciones, la resta, la suma. Sí. Ándale, a ver, ¿cuánto es 8 más 4? 8 más 4. ¿Cuánto? 8. A ver, le va a quitar el lado para que tenga los dedos suficientes. 8, 9, 10, 12. 12, muy bien. ¿Cómo andas en matemáticas? Soso. Soso, dice. Muy bien. Oye, a ver, 36 entre 4. 36, 8. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx.
Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza. Con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza. Con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza. Con Ale, presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota PAN. En TV4 estamos muy contentos porque hoy lanzamos el portal 4 Noticias, un sitio innovador donde vas a poder encontrar información oportuna, útil, sobre todo, verificada. Para tomar las mejores decisiones, necesitas estar bien informado. Síguenos en redes sociales y entra a tv4noticias.com. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Tengo aproximadamente en el transporte público 26 años ya. Toda mi familia se ha dedicado al transporte. Mi papá, mis tíos, mis hermanos se han dedicado también a lo mismo. Al final del día me entusiasma haber dado un buen servicio. Disfruto el que la gente se vaya satisfecha, pues, el que te den las gracias, eso es lo que más me gusta. Con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de salir a prestar lo mejor de mí para que todo salga bien. Se ha vuelto una de las plataformas para entretenernos con contenidos, pues, graciosos, y los niños no se quedan atrás. Conozcan a Logan, el pequeño más famoso de esta red social. ¡Adelante, video! Logan, ¿qué te toma? Se toma en tu vasito. ¿Qué? No me gusta mi vasito. ¿Cómo te gusta? Me gusta este. Pero no estás enojado, ¿sí? Sí, estoy enojado. ¿Por qué? ¿Con mami? Logan, ya quiero que acabe la cuarentena. No pasa nada, mamá. No pasa nada, ya cálmate. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. Te dije que guarachitos no, papi. ¿Guarachitos no? Te dije tus tenis favoritos. ¿Cuáles son tus tenis favoritos? ¿Los Nike? Los Nike. ¿Qué color? Color de... ¿No puedes salir? Sí, pues, no puedo salir porque hay coronavirus. ¿Hay coronavirus? Sí. ¿Y eso es peligroso? Sí, estoy... ¿Ir a la escuela? No.
¿Por qué? Porque yo estoy cansado. Por eso debes de comer. Para que vayas a la escuela con la maestra. ¿Con la maestra? Sí. No. ¿Por qué no? Porque yo estoy bien cansado. Yo no puedo caminar. ¿No? No, yo estoy cansado. Este regalo para ti. Voy a ir al baño, ¿ok? No te lo puedes comer hasta que mami regrese, ¿ok? ¿Ok? No lo toques. Mami, ¿ya? Ya voy. ¿Ya, mamá? ¿Ya? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Dos mil gas, buenos días, la gente Carla. ¿Qué tal, amigos de Te Vemos? Un gusto enorme, como siempre, saludarlos. Soy Ismael Faisal. Platiquemos de espectáculos. Saludos a los que nos ven en plataformas digitales y también a los que viajan con nosotros en las orugas de nuestra ciudad. Ya merito llegamos, familia. Vamos y platicamos de espectáculos. Oiga, nos ubicamos con las Kardashian. Específicamente con Kim Kardashian. Miren, mujeres que bien a bien no sabemos qué hacen. No sabemos cuál es su talento. Sí tienen muchos negocios, sí. Y me parece que ese será quizá uno de sus talentos, ¿no? La habilidad para, mire, sin ser cantantes, sin ser actrices, sin ser top models. Han hecho una fortuna impactante. Y justamente hace unos días, varias firmas, revistas, periodistas que tienen credenciales para hacerlo, bueno, y sobre todo en el asunto periodístico financiero, bueno, pues hacen estudios de quiénes son, pues, los personajes que más dinero han acumulado en los últimos años, empresarios, todo esto, y nos dan las listas de los 10 hombres más ricos del mundo, por ejemplo, que lo acaba de hacer Forbes. Bueno, pues Kim Kardashian acaba de entrar a la lista de las personas que tienen ya en su cuenta bancaria más de $1,000 millones. Son pocas personas en el mundo y es una lista de verdad de gente muy selecta. Oiga, es que ¿quién en estos momentos puede ingresar a esta lista de hombres y mujeres que tienen en su cuenta $1,000 millones o más? Bueno, pues Kim Kardashian lo acaba de conseguir y ya está en esta lista. $1,000 millones. Y miren, ni canta, ni actúa, ni es modelo. ¡Qué húbole! Talentosa para, al menos sin hacer bien a bien algo que no sabemos, pues generó $1,000 millones. Y por eso, pues está.
es Kim Kardashian, es millonaria y está soltera. Nos vemos más adelante, sigan disfrutando de su trayecto y nos vemos en mi Instagram, Ismael-Faisal. Hay promociones, allá hay regalitos, hay giveaway allá para que los disfrute y los aproveche. Nos vemos al rato. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. Me siento realizado trabajar en esta empresa. La responsabilidad que traemos también de trasladar a tanta gente, de saber que los llevamos a sus trabajos, tratando de cumplir nuestros horarios, pues es una satisfacción muy grande y sobre todo cuando vemos que la gente viene tranquila y contenta. Yo le recomendaría a las personas pues, que tienen la inquietud de venir a trabajar aquí, que hagan su solicitud y que se vengan, se trabaja muy a gusto.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificirapidos.mx. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificirapidos.mx. Every second that ticks by, the future is Tomorrowland. Unidos por el mismo destino, una adolescente inteligente y optimista, llena de curiosidad científica,
y un antiguo niño prodigio y mentor, cansado por las desilusiones, se embarca en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio conocido como Tomorrowland. I want you to take me there. Take you where? Esta película es la elección para disfrutar en familia. Visualmente te encantará. Nos muestra un mundo futurista completo en creatividad y diseño. Además, todas las actuaciones son convincentes y de gran calidad. The brightest people of the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time. No tiene buen guión. Nunca se decide por una idea. Está en constante ir y venir, por lo que en un momento no hay razones para que el público se interese por el objetivo de los héroes. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. En Plaza de la Tecnología encuentra los mejores precios y marcas en equipos y accesorios de telefonía. Y todo lo necesario para trabajar o estudiar en casa. ¿Se descompuso tu equipo? Con nosotros tienes una reparación certificada. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. Búscanos en plazadelatecnología.com. Esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza, con Ale Presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Vota PAN.
día empieza muy temprano, pero con mucho entusiasmo de que sea un día diferente a todos los demás. Lo que más que me gusta de mi trabajo es darle servicio a las personas, hacerlos que lleguen a su destino con un buen tiempo, con la mentalidad de que hice un buen trabajo, de que ayudé a muchas personas a que llegaran a sus domicilios o a sus diferentes destinos de una manera satisfactoria. En esta contingencia, Gastonza ayuda a tu economía, regalando despensas. Marca al 718-1717 y pregunta cómo te las puedes llevar. No te expongas. Recuerda, Gastonza te lleva el gas hasta tu casa. Marca al 718-1717. Servicios en León, San Pancho, Lagos e Irapuato. Síguenos en Facebook, Gastonza Bajío. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Ando preguntándole a la gente cosas de matemáticas. ¿Cómo anda usted? Uy, por los suelos, reprobé. ¿Cómo cree? Así como me ves. Muy inteligente. Eso sí, ¿verdad? Se ve, pero no se... O sea, da malos cambios. Ándale, exactamente. A ver, ya una basiquita. 8 más 4. Son 12. Muy bien. 36 entre 4. 36, 8 y punto 5. 9. Casi, pero sube a 9. No, sube a 9. 8 más 4. 12. Muy bien. ¿Tú? 1 más 5. 1 más 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muy bien! Y 18 por 20. 360. Oh. A ver, 13 más 20. 13 más 20, 33. Muy bien. 8 más 4. 8, 10. 12. Muy bien, muy bien. 5 más 1. 6. Perfecto. 3 por 12, señor. 36. Ay, muy bien. 25 menos 13. ¿Yo? Sí. 25 menos 13. 3 horas después. ¿12? Muy bien. Sí, muy bien.
Tardó, pero mira, lo dijo bien. 15 entre 1. ¿Uno? ¿No? 15. 15 entre 1, 15. Exactamente. 8 más 4. 12. Muy bien, perfecto. 36 entre 4. Amiga. 9. Ay, qué bárbaro, sí. A ver, 2 por 19. 38. ¡Wow! Muy bien. Oye, deberías ser contador. Ay, ¿por qué? 3 por 12. 36. O sea, tú eres el que hace las cuentas cuando salen y todo esto, me imagino. 13, 13 más 20. Ay, no sé. 33. Muy bien. 18 por 20. No sé. 360. Oye, este niño es súper dotado. Oiga, 4 más 1. 5. Muy bien. 15 entre 1. 15 entre 1 a 15. Eso, me le di una movida. 3 por 12. 3 por 12, 36. Muy bien, señor, anda muy bien, ¿eh? 13 más 20. 53. 13 más 20, 33. Muy bien. 15 entre 1, ya se la dije. Y 10 por 19. 190. Muy bien, señor, anda al 100. Pues ya lo vieron algunos muy bien, otros les falta abrir su libro de Baldor. Nos vemos en la próxima. Bye. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Pues mil gracias, buenos días, la gente Carla. Otra vez, amigos de Te Vemos, mi nombre es Ismael Márquez, pero esta ocasión vamos a hacer una bebida que no tiene alcohol. Esto es una limonada rústica, es algo muy sencillo de hacer, es algo parecido a un mojito pero sin alcohol y les va a encantar a los niños o a las personas que no toman. También es algo muy refrescante que pueden compartir con sus familiares ahí en la parrillada. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a igual
exprimir el jugo de dos limones en el vaso. En este caso lo vamos a hacer un poquito más grande, va a ser de un litro. Entonces necesitamos el jugo de dos limones, necesitamos una ramita de hierbabuena, también necesitamos jengibre, refresco de lima limón y agua mineral. Entonces, ya una vez que está nuestro jugo de limón ahí, vamos a rebanar un poquito jengibre. Jengibre es un tubérculo, es una raíz aromática que tiene varias propiedades y aparte es delicioso el olor que sale de este tubérculo. Y vamos a poner unas hojitas de hierbabuena previamente desinfectada y lavada para no tener ahí bronquillas. Vamos a ponerle que sea generoso y vamos a martajar. Esto quiere decir que vamos a moler para extraer las propiedades que tienen la hoja de hierbabuena y el jengibre, el tubérculo ya esté ahí preparado. Una vez que está a medio martajar, o sea, que ya está molido, vamos a echarlo en nuestro vasito para que vaya impregnando al limón de ese sabor que tiene el jengibre y la hierbabuena. Lo revolvemos un poco y después vamos a añadirle... Ay. Hello darkness, my old friend. Vamos a añadirle... Hielo, perdón. Un poco de agua mineral. La marca de su preferencia. Uf, esto les va a encantar a los niños. Y aparte tiene bastantes anticuerpos por la onda del jengibre. El jengibre ayuda para no tener resequedad en la piel. Le ponemos refresco lima limón. Moderado por esa onda del azúcar. Lo vamos a revolver. Un poquito más de agua. Y listo, ya quedó nuestra bebida. Esta es una limonada rústica. Espero que les guste mucho. A mí me encantó prepararla y es súper refrescante. Mi nombre es Ismael Márquez. Nos vemos en la siguiente cápsula de Te Vemos Echando Humo. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Thank you.
En TV4 estamos muy contentos porque hoy lanzamos el portal 4 Noticias, un sitio innovador donde vas a poder encontrar información oportuna, útil y sobre todo verificada. Para tomar las mejores decisiones necesitas estar bien informado. Síguenos en redes sociales y entra a tv4noticias.com. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. En Plaza de la Tecnología encuentra los mejores precios y marcas en equipos y accesorios de telefonía. Y todo lo necesario para trabajar o estudiar en casa. ¿Se descompuso tu equipo? Con nosotros tienes una reparación certificada. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. Búscanos en plazadelatecnología.com. Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza. Con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza, con Ale presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota PAN.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. En esta contingencia, Gastonza ayuda a tu economía, regalando despensas. Marca al 718-1717 y pregunta cómo te las puedes llevar. No te expongas. Recuerda, Gastonza te lleva el gas hasta tu casa. Marca al 718-1717. Servicios en León, San Pancho, Lagos e Irapuato. Síguenos en Facebook, Gastonza Bajío. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos. Mi nombre es Mariana Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas películas ideales para ver estas vacaciones. Godzilla contra Kong es la batalla que todo el mundo estaba esperando, pues se trata de Godzilla y King Kong, dos de las criaturas más temibles del mundo, enfrentándose en un legendario combate que pondrá a sacudir los cimientos de la humanidad. Esta es clasificación más B. Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Kong bows to no one. Yeah.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Yo por defender mi voto. Yo porque nos den trabajo a los mayores. ¿Y tú por qué votas? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Yo voto por un futuro mejor. Yo por apoyar a mi estado. ¿Y tú por qué votas? Música.
Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y Tom y Jerry, la película, sigue a estos emblemáticos dibujos animados que ya conocemos, ahora en nuevas aventuras a nuevos niveles. Esta película es muy entretenida e ideal para toda la familia estas vacaciones. Es clasificación A. Tom y Jerry están a punto de comenzar de nuevo. En la gran ciudad. Este hotel ha recibido a 4 presidentes, 3 papas, 2 reyes y ahora tendremos la boda del siglo. ¿Crees estar calificada para este puesto? Brillo bajo presión como un diamante. Por Rihanna. Una cosa más. Hay un problema con un ratón. ¿Hay un qué? Yo lo cazaré. ¡Ay, wow! ¡Qué detallado! Podríamos llamar a un exterminador o recurrir a millones de años de evolución depredadora. Si una foto del ratón se tuitea en Instabookface o en TikTok, nos iremos a la ruina. No, señor, eso no pasará. Está frito ese roedor. No dejaré que un gato y un ratón vayan a arruinar este hotel. Juega con nosotros. Creo que tal vez logré esto. ¿En serio? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx.
Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza. Con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza. Con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza. Con Ale, presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota PAN. Yo por ejercer mi derecho al voto. Yo por un Guanajuato libre. ¿Y tú, por qué votas? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Amigos de Te Vemos, el día de hoy vamos a preparar algo delicioso. Mi nombre es Ismael Márquez y el día de hoy en Echando Humo vamos a hacer un postre muy muy sencillo que cualquier persona puede llevar a cabo en el asado, en su casa. No es necesario usar un asado para llevarlo a cabo, con una planchita va a ser más que suficiente. El día de hoy vamos a hacer una crepa norteña y posiblemente algunos de ustedes se pregunten así de cómo lo voy a hacer si yo no sé hacer la masa o la preparación para las crepas. Es bien sencillo, necesitamos tortillas de harina, no se las pueden comprar en cualquier tiendita de la esquina o en cualquier supermercado. Necesitamos un chocolate en barra. Yo escogí este chocolate, ya saben, es que tiene nougat y cacahuate adentro con cubierta de chocolate. Pero pueden usar el de su preferencia, ¿no? Si a ti no te gusta este, te gusta otro, puedes usarlo. Necesitamos una barra de mantequilla o poquita mantequilla, solamente vamos a utilizar un par de cucharadas. Un queso fresco. Vamos a necesitar dulce de leche. Si no encuentras dulce de leche, puedes conseguir cajeta, ya sea cajeta quemada o cajeta de tu preferencia. Hay algunas ahí con sabores, vainilla o café y todo eso, entonces la que tú prefieras. Yo en este caso escogí dulce de leche porque es un sabor un poco más suave que el de la cajeta, y también la consistencia es más líquida. Y por último, vamos a ponerle un poquito de helado de vainilla. Cogí el helado de vainilla porque creo que se lleva perfecto con todos los ingredientes que vamos a usar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a llevarlo a cabo. Lo primero que necesitamos hacer es muy sencillo. Vamos a poner un poquito de mantequilla en un sartén. Un poquitito nada más, es para que se vaya a derretir y eso permita que se dore nuestra tortilla de harina. Entonces ahora
Vamos al fuego. Toda la magia se va a llevar a cabo allá. Va a suceder allá. Vamos. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasifirrapidos.mx. Tengo aproximadamente en el transporte público 26 años ya. Toda mi familia se ha dedicado al transporte. Mi papá, mis tíos, mis hermanos se han dedicado también a lo mismo. Al final del día me entusiasma haber dado un buen servicio. Disfruto el que la gente se vaya satisfecha, pues, el que te den las gracias, eso es lo que más me gusta. Con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de salir a prestar lo mejor de mí para que todo salga bien. Yo porque busco un cambio. Yo por un Silao más seguro. ¿Y tú por qué votas? Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de mantequilla en su sartén y moverle hasta que se derrita por todo el sartén. Vamos a poner una de nuestras tortillas de harina. Posteriormente vamos a acomodar algunas rebanadas del queso fresco. Mientras nuestra tortilla se empapa de la mantequilla, y una vez que se empiece a dorar de las orillas, vamos a taparlo con otra tortilla, creando así una sincronizada. Revisamos las orillas para ver si ya se está dorando nuestra tortilla. Al conseguir este color doradito, le damos vuelta. Uf, esto se está viendo delicioso. Bañamos una vez más la tortilla de harina. Y esperamos a que siga poniéndose crujiente. Volteamos. Esta es la marca que queremos conseguir. Y una vez que está listo, el otro lado, lo tomamos y lo llevamos. Vamos a empezar a montar nuestro postre. Entonces vamos a servir, es bien sencillo. Ponemos nuestra sincronizada de queso fresco. Revisamos que primero, como les dije, el queso no esté completamente deshecho, pero sí haya soltado el suero, porque eso nos va a ayudar con el sabor cremosito. Vamos a tomar la barra de chocolate que escogimos anteriormente y la vamos a partir de esta manera. Y es delicioso, esto le da muchísimo sabor a nuestro postre. Y miren, vamos a ponerle poquitos ahí para que con el calor de nuestra sincronizada se empiece a derretir poquito. Y después vamos a ponerle una bola de helado a nuestra sincronizada. Eso es como un remate de sabor impresionante. Servimos la bola a nuestro lado cremoso. Aplastamos un poco con el tenedor. Pequeños trozos. Un poco de dulce de leche. Y esto, señores, es nuestra crepa norteña. Y pues bueno, señores, esta es nuestra crepa norteña. Es un platillo bastante sencillo de hacer y pues está ahí para que puedan ustedes hacerla en sus hogares y ya me digan cómo les quedó. Compártanos sus recetas o compártanos cómo llevan a cabo las recetas que les doy por aquí.
Y pues me encantaría ver cómo les queda. Ya, si de paso me invitan a comer, con todo gusto les caigo por ahí. Y pues bueno, buen provecho. Mi nombre es Ismael Márquez y nos vemos la siguiente semana en Echando Humo. Yo porque quiero informarme y participar. Yo por mi derecho como mujer. ¿Y tú por qué votas? Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Me encanta mi trabajo, amo mi trabajo, me siento realizado trabajar en esta empresa. La responsabilidad que traemos también de trasladar a tanta gente, de saber que los llevamos a sus trabajos, tratando de cumplir nuestros horarios, pues es una satisfacción muy grande y sobre todo cuando vemos que la gente viene tranquila y contenta. Yo le recomendaría a las personas pues, que tienen la inquietud de venir a trabajar aquí, que hagan su solicitud y que se vengan, se trabaja muy a gusto. Aquí en Te Vemos y el Snyder Cut de Justice League es el evento cinematográfico que no te puedes perder en HBO Max si lo tuyo son los superhéroes, pues se trata de la visión completa del director Zack Snyder reuniendo a la Liga de la Justicia. Así que veremos el nacimiento de este equipo de superhéroes y su alianza para salvar al mundo. Esta es clasificación B. Wasn't much.
So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Guys probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, démosle confianza, con Ale presidenta, nuestra familia. Con la fuerza de todos. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota PAN. Mi día empieza muy temprano, pero con mucho entusiasmo de que sea un día diferente a todos los demás. Lo que más que me gusta de mi trabajo es dar el servicio a las personas, hacerlos que lleguen a su destino con un buen tiempo, con la mentalidad de que hice un buen trabajo, de que ayudé a muchas personas a que llegaran a sus domicilios o a sus diferentes destinos de una manera satisfactoria. Thank you.
Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx. Encuentra esta y muchas más ofertas de trabajo en www.clasificrapidos.mx.